Pues regresamos a Vive Mujer y como mencionábamos, el día de hoy es jueves de belleza y le doy la bienvenida a nuestra querida Leo de la estética de The Beauty Queen. Hola, Leo, buenos días. Buenos días, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Pues hoy queremos compartirles un nuevo tips, creo que nos va a ayudar demasiado a todas las mujeres. Así es, porque estábamos platicando que bueno, no sabemos ni cómo despintarnos las pestañas, si no nos sabemos pintar a lo mejor, pero no sabemos cómo quitarnos el rímel, entonces hoy nos vas a platicar cómo cuidar primero nuestras pestañas. Para empezar, mira, hay que desmaquillarnos todas las noches. Ya sabemos que todos los días nos ponemos el rímel y todo esto para que las pestañas son la expresión de nuestra cara. Si no nos maquillamos las pestañas, nos vemos con el ojo caído, muy triste. Muy triste. No sé si recuerdas que ya mencionábamos en algunos momentos que el que te pongas el rímel en las pestañas te da más luz en la cara, Así te ves es. Mucho más, más Y alegre, te resalta muchísimo el ojo. Así es, entonces les traemos a compartir, por ejemplo, que cómo vas a desmaquillar tus pestañas. Hace rato ya lo comentaba bien, que tiene que ser uno especial para las pestañas, no el de tu cara, ¿ok? Ese es un algo muy cierto, ¿ves? No vas a mezclar lo que uses para la cara hacia las pestañas, exactamente. Entonces mira, por ejemplo, si tú tienes almohaditas de algodón, vas a poner tu algodón sobre esta parte del ojo. Como por abajito. Abajo de lo que es la pestaña de abajo, ¿ves? Entonces vas a poner tu algodón en esta parte, vas a mojar un cotonete con aceitito de lo que tú quieras, del que tú uses. Mucha gente usa el de almendras para desmaquillarse. Entonces vamos a ocupar ese aceitito de almendras para desmaquillar. Inmediatamente eso te va a servir para que todo el rímel se te remueva. Entonces vamos a quitar todo eso sin agredir nuestras pestañas. Eso va a ser algo muy suave. Hay veces que tenemos muy sensible lo que es el párpado movible, entonces nuestras pestañitas tienden a caerse y al ratito andamos sin pestañas. Pero con esto vamos a ayudar mucho pues a cuidarlas. Y esta idea de usar aceite de almendras, pues aparte es buenísimo porque he escuchado que ayuda al crecimiento. Ayuda mucho al crecimiento, pero ¿qué vas a hacer después de desmaquillarte? A lo mejor ya te quitaste todo con tu toallita de algodón y todo eso. Entonces, pues, lo que vas a hacer es lavarte la carita, porque ahí te va otra cosa. El tip que te estoy dando, que te pongas aquí el algodón o lo que te puedas poner, un pedazo de papel higiénico, es también para proteger el contorno de los ojos. Porque a lo mejor no sabemos si qué agarramos, nos embadurnamos de aceite con tal de que se desprende todo el rímel. Y se nos queda manchado todo lo que todo es el área el del contorno. Ojo. Exactamente. ¿Y eso y es no una, debe de ser? Eso no debe ser. Es una manera muy práctica de desmaquillarnos los ojos, ¿no? Pero la verdad eso es algo que no debes hacer. Te estás perjudicando toda esta área del ojo. Lo que estás haciendo es que se te acumule una tipo color, ¿cómo le llaman? Ojeras. Como una capita de... ¿Ves que las ojeras se te llegan a marcar? Sí. Se te empieza a oscurecer la piel en esta parte. Hay veces que por cansancio, pero muchas veces te salen, ¿por qué? Por el rímel que se va adhiriendo en este contorno de la piel. Con el tiempo, como que lo que contiene el rímel te va manchando lo que es el contorno de los ojos, exactamente. Aparte, si no sabíamos, el rímel no sabemos bien de qué esté hecho y todo eso te viene provocando al ratito las líneas de expresión que se te noten más pronto. Pues ya saben, chicas, ahora hay que tener mucho cuidado a la hora de desmaquillarnos, no usar el mismo desmaquillante de rostro para los ojos, bueno, para las pestañas, y además hacerlo con mucha delicadeza. Hay que hacerlo con mucha delicadeza. El cierto es que nuestras pestañitas traen un cierto límite de vida, entonces es como el cabello. Hay algunas que se caen, pero ya viene otra, pero pues por eso mismo hay que cuidarlas mucho, ¿ves? Así es. Entonces no hay que ponernos las pestañas postizas, no son recomendables. O sea, si tú quieres ir muy guapa a una fiesta y todo, hay unas de tira, hay una por uno, o sea, nada más para el momento. El pegamento que se usa para las pestañas postizas es tan fuerte que incluso hay veces que te dura mucho, ¿no? Te puede durar, ¿qué te dicen? Ponte las pestañas, te duran un mes. Entonces, eso debilita mucho lo que es tu pestañita natural. Si es muy sensible tu párpado, no sabemos. No hacemos un estudio antes de poner la pestaña. Así es. Entonces, lo único que hacemos es poner pestaña, pero no sabes cómo vaya a reaccionar tu piel. Exactamente.
Se los comento porque yo me puse pestañas postizas y ay, fue un martirio porque la verdad, muy bonitas que te quedan en el momento y todo, se te ve la mirada mucho mejor Así y todo. es. Pero ¿cuál fue mi problema? A la hora de quitármela se me vinieron muchas pestañas mías, me Se quedé te con... cayeron. Sí, de O sea, verdad. se adhieren a la postiza y a la hora que se caen se Sí, van con porque todo es una y extensión de pestaña, se adhiere directamente a tu pestaña, entonces, a la hora que te los quitas y tu pestaña era débil, sin que tú agredas, se te viene la pestaña. Ok, Leo. Y bueno, también decías que nos vamos a desmaquillar con el aceitito y luego con agua Ah, mira, vas para a que... ya después de desmaquillarte tienes que lavarte bien con agüita y jabón para que se quite todo el pigmento de lo que es el rímel. Después, ¿qué vas a hacer? Con un cotonete igual o vas a humedecer, te vas a mojar las pestañas de la raíz y así te vas a dormir. Eso te va a servir. Darle un poquito de toquecitos Sí, húmedos. así es, como si tú les dieras un masajito con ese cotonete o con el dedo, puedes mojar tu dedito con el aceite, te lo pones tú al grado de que tú sientas y es un masajito para nuestras pestañas. Hay unas muy pequeñas Okay. que se van a empezar a crecer y todo eso, ¿no? Ahora, personas que tienen las pestañas muy chiquitas y todo, no se desesperen, no por eso acudan las pestañas postizas, ¿no? Mira, para eso, por ejemplo, pues ya sabes que existen infinidad de rímel y todo eso. Para empezar, cuando te maquilles las pestañas, ponte un rímel para alargar. Un rímel, comprar un rímel Un para rímel para alargar. alargar. Siempre que sea un rímel para alargar la base y después te pones el que tú quieras, ¿sí? Pero ¿qué crees? O sea, si te gustó mucho ese rímel que dices, me alarga mucho la pestaña, Sí. pero no se me ve O sea, no se te espesita. ven como con mucho volumen, Sí, ¿no? no se me ve. ¿Qué vas a hacer? Ale, mira, puedes usar tu polvo compacto de lo que usas en la cara, le pones un poquito de polvo a tus pestañas, con eso y después le vas a poner otras capitas de rímel. Y eso es para Eso es que... para que se te vean mucho más pestañas, se te vean más espesitas, y no se te vean muy separadas. Aparte, si te pones el polvo, no vas a evitar con el rímel, si te pones mucho, ves que luego se quedan Como grumos y todo. grumos, sí. Entonces todo eso vas a evitar porque el polvito es muy fino, entonces lo que va a hacer es nada más que se vea un poquito más gruesa tu pestaña. Otro tip, bueno, que no me lo había imaginado, un poquito de polvo De polvo contacto es el que de te pones rostro y después aplicar nuevamente una capa de rímel Exactamente. de la que Hay nosotros muchos tips prefiramos. para, si tú no te quieres poner el polvo compacto, ves que ya salieron los delineadores en gel, lo que vas a hacer es con tu pincel delinearte la parte interior de las pestañas Para que se te vea también para que se más. te vean mucho más pestañas, aún no teniendo tanta pestaña, vas a lograr que se te vea mucho más la pestaña. Pero Por la por la parte parte de inferior. arriba. La parte inferior, adentro, adentro. Okay. Vamos a levantar con el dedo, vamos a levantar así el ojo y vamos a delinear la parte de adentro con negro. Okay, perfecto. Vas a Entonces, delinear tu ojito, delineado. sí, vas a delinearlo con negrito, te pones tu rímel y después lo vas a hacer con café en la parte inferior, lo que es la de ¿Y arriba. por qué con café? Porque eso te va a ayudar a dar más luz y todo eso, aparte de eso, te va a ayudar a que se te desmanche si te llegaste a manchar un poquito de rímel y se te va a ver muy limpio el párpado, pues se te va a ver mucha claridad en el ojo. Ahí está. No, pues muchísima información para nuestras pestañas, para el cuidado. Hay que ponerlas en práctica De y hay que verdad es dejar muy nuestro tiempo. buenísima porque amo otras cosas. Todo lo que sea cuestión de pestañas, no hay que usar enchinadores térmicos, porque mucha ¿Cómo es gente el térmico? usa el térmico. El térmico es caliente, hay de pilas, hay que lo Ah, calientas ya, ok. eléctricamente. Entonces, de cuenta que eso daña nuestras pestañas, es como ponerle la plancha a nuestro cabello. Entonces, o hay que saber a qué temperatura, pero pues muchas cosas no hay por temperamentos. Así Entonces, es. vienen a un temperamento fijo y te la pones y pues qué haces, lo mismo, quemarte las pestañitas y por eso se te empiezan a caer. ¿Y qué es lo recomendable? ¿Cómo enchinarnos las Pues pestañas? bien, aquí ya la otra opción sería el enchinador. Mucha gente no se acomoda con la cuchara, usa su enchinador. La cuchara sí lo La cuchara sí sí. podemos La hacerlo. cuchara, sí. La cuchara yo lo siento más recomendable porque estábamos viendo que no es tu enchinador, no lo pegues a lo que es el crecimiento de las pestañas, porque si está muy frágil Va a ser que tu no las párpado, crecemos. exactamente, esas liguitas que traen los enchinadores, hay que checarlas que estén bien porque luego se abren. Eso
atora tu pestaña y empieza, ahí te la empieza a tirar. Otro tip más, no usar enchinadores térmicos. Térmicos, no. El que no use pilas, ese es recomendable. Exactamente. O la cuchara y también. Hay que checarlo, ese enchinadorcito, que esté bien limpio, que no esté abierto, porque la gomita se abre luego, hay que cambiarlas, para ese va a ser nuestro cuidado en nuestras pestañas, y creo que va a ser muy, muy bueno, porque se nos van a ver las pestañas mucho mejor. Dormirnos con el aceitito de olivo. Nos vamos a desmaquillar con el de almendras, lo vamos a lavar la cara y todo eso, y después vamos a poner nuestro aceitito de olivo, y así nos vamos a dormir. Y si no quieren usar aceite de almendra o de olivo, puede ser aceite... Puede ser su aceite, aceite o desmaquillante que ellos usen para sus pestañas, eso va a ser otra opción. Ok, Leo, pues muchas gracias por compartirnos estos tips de cuidado de pestañas y también de acelerarlo, porque con el de almendras también acelera el crecimiento. Va a hacer que se nos crezca la pestaña y se nos vea más larguita. Entonces te digo, yo tengo una pestaña muy, muy delgadita, muy chiquita, y la verdad, pues cuando me maquillo para una fiesta, algo así, pues me pongo que el delineador adentro, que el polvo compacto. Ahorita pues me las enchino normal. Y listo, ¿no? Un rímel y ya. Pero pues ya sabes que hay infinidad de rímel ahora para alargar, que para así que es, se te vean gruesas. Para dar volumen. Sí, exacto, sí. Infinidad. Pero no hay nada como hagas los tips, que te pongas tu polvito, porque eso va a hacer que se te engruese la pestaña sin grumos, sin burlitas en las pestañas, y va a hacer que se te vean finitas. Y una última cosa, Leo. Decías que no es tan recomendable ponernos pestañas postizas o sí es recomendable, pero no tan seguido. No, mira, por ejemplo, hay unas que se ponen nada más para tu evento que tengas. Si tienes un evento, pues que digas tú, tengo que ponérmelas, pues póntelas. Pero se pegan con otro pegamento que no es el que se... Como es para permanente. La extensión de la pestaña. Entonces, te digo que el que es para extensión de la pestaña hasta te llora el ojo, te arde porque es muy fuerte. Siempre les hemos dicho, hay que hablarles con la verdad. ¿Para qué? Para que... Después, cuidar, sí, para cuidarlas y pues estén a gusto, y qué dices tú, al ratito pues voy porque me gustan cómo se ven, pero pues nada más son, tienen que ser ocasionales. Ok, Leo, pues entonces hay que cuidarnos las pestañas para que posteriormente no estemos echándole la culpa que no dormimos bien, sino es por este líquido que contiene el rímel. Hay que evitar esas ojeritas que se nos marcan a través del rímel, porque a veces decimos que es por cansancio y no es y no eso. Es así. O sea, a veces descansamos bien y dice, ay, estoy ojerosa, tengo ojera. No es el cansancio, es el rímel que se nos quedó ahí, el pigmento. Ok, Leo, pues vamos a poner en práctica todos estos tips para que nosotras después luzcamos unas pestañas muy bonitas. Así es, y esa carita más limpia, más ¿ves? Esa carita se nos va a ver más limpia, más fresca, porque estamos quitando. A la hora que lleguen, desmaquíllense, por favor, háganlo, es una cosa muy importante para la piel. Ahí está. Y señora, chica, si usted quiere una asesoría más personalizada, pues yo le invito a que acuda a la estética de The Beauty Queen, que está ubicada en ¿dónde, Leo? Así es, mira, está ubicado en Boulevard Niños Héroes 1602, local 9. Número de teléfono para cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, podemos atenderlas. Es el 244-109. No es cierto, ya me equivoqué. Creo que está apareciendo en pantalla la dirección. Ah, perfecto. Y el número, Bueno, mi número de teléfono es 244-106-8688. Ok, Leo. Ahí vamos a poder hacer una cita previa, pedir informes del horario en que están disponibles. Así es. Y bueno, también recordarles que ahora tienen este nuevo proyecto que es de vestidos. Así es, la renta de vestidos o venta, para como ustedes evento. Gusten, para cualquier evento. Pues así es. Les recordamos que los miércoles y los jueves es de belleza. Los miércoles está con nosotros Silvia Guajardo, dándonos tips de cómo también de belleza, y los jueves está Leo también así dándonos es, de cómo tips cuidarnos la de piel. Belleza. Entonces estamos en creo que estamos en todo, ¿no? Porque eso es, por ejemplo, les toca el tema de las pestañas, porque creo que es algo muy, muy importante que tenemos que cuidar. No es una presentación de cara, de lleno, de frente, rostro, ¿ves? ¿No? Que es algo que te tienes que ver muy bien. Así es, Leo. Pues de esta manera te agradecemos que nos hayas compartido muchísimas esta información. Gracias. Y nosotros continuamos en Vive Mujer. Vamos a un corte y regresamos.